Era una petición desde que su servidor entra al cargo, se les llamó a cada organización, de ya sea de los que trabajan para derechos humanos, de grupos vulnerables, de discapacitados, de invidentes, de indígenas, donde qué era lo que realmente era la problemática de ellos, para enfocarnos qué era lo que más podía servir a todos los grupos. En ellos salía el módulo de atención a indígenas, donde la CDI no tenía uno en Tijuana. Entonces ellos tenían que ir a Ensenada para tramitar, y con el hecho de que ellos no eran nativos de Tijuana, eran migrantes, se les llamaban grupos migrantes, entonces no había una atención para ellos. Eso son muchos apoyos federales. Ya aquí dentro del ayuntamiento pues ya se ampliaría más la oportunidad de apoyar a los grupos, porque realmente eso es lo que necesitamos, que realmente esos apoyos que vienen por la CDI se bajen a los indígenas. Pero no habiendo un módulo, tenían que ir a Ensenada porque ellos no eran nativos. La mayoría es Michoacán, Oaxaca, Guerrero, son la mayoría que tenemos, pero sí es muchísima cantidad, pero tenemos de toda la República. ¿Cuál es la mayor necesidad que tenemos? Lo que ellos siempre han dicho, la marginación, la falta de apoyo. Ustedes saben que como ayuntamiento pues no tenemos demasiados recursos para apoyarlos, por eso nos dimos a la tarea de buscar la manera de que se bajen por medio de la federación lo que realmente a ellos les